¿Qué onda, mi gente? Pues este va a ser un video el cual se va a tratar de lo que voy a hacer hoy en mi día. Aquí vamos llegando por el pollo. Vamos a preguntar cómo se portó porque hoy durmió con Marcos. Gente, pues estábamos en la casa de Marcos. No les dije que iba llegando por el... Contésele. Que íbamos llegando por el pollo. Y resulta que... Espérame. Resulta que salieron afuera. Y pasó mi hermano de ahí y se subieron con ellos. Y hace días el pollo le acaban de cortar el pelo. Pues quiso que le cortaran el pelo de nuevo. ¿Cómo la ven? Así que aquí vamos a llegar con estos personajes. A ver qué nos dicen. Oye, pero te acabas de cortar el pelo. Otra vez que me corté el pelo. Otra vez. ¿Cómo qué te lo vas a cortar? ¿Cómo quién? Ese. ¿Quién es esto? Como el muchacho. Te miras guapo, pollo. ¿Cómo la ven con el pollo, gente? Otra vez se va a cortar el pelo en menos de una semana. Sí, el pelo en bucana. Eso es a la verga. Sí, ¿cómo, cómo? Con que te pelas 10,000 veces, pues vas a estar feo y culero feo. La neta. ¿Cómo, cómo, pollo? Y dice que es chico guapo. No, que es chico guapo, es el verga. Está bien flaco, feo. Parece ese pavorriera feo de esos podridos. Este payado no sé, no sé, no estoy encimoso, tú voy a llevarte chingado para payar, loco. Le gusta la muchacha, te voy a pegar. Miren, gente, mis dos hijos. El de azul, pues se desvela porque juega al play. Aquí ya venimos llegando a Forum. Vamos a tener que despertar a los dos. Pollo. Pollo. ¿Por qué te duermes? ¿Si es de día? Tengo un puto sueño, mi hijo. ¿Eh? Tengo un puto sueño, no tarde. Me duermo. Ay, ¿para qué te duermes tarde? Me dormí. Es hora. Pollo, tú no sabes a qué venimos. Aquí en esta plaza hay juego. ¿A quién le doy ese dinero? A ti, en el caso me cae. Ah, ¿quieres que te lo guarde? Sí. Ah, pensé que me lo ibas a regalar. ¿Se cierra? Que se lo guarde. Me lo voy a gastar, loco. Oh, dice que se va a gastar tu dinero. Me lo voy a gastar. Ya, voy a buscar más. Me pago un foto. ¿Qué dice? Que te le da el manso. Gente, lo que pasa es que ahorita que fui por el pollo no tenía cinto, traía el pantalón a Kiren así. Y Mario traía cinto. ¿Y qué hiciste, Mario? Te lo presté. Pero primero no quería. Hey. Ya se chingó el Mario. Espérate, uno. No, no, a ti se te caen los pantalones y luego te va a ver la gente sin ropa. A ver. ¿Qué? ¿Cómo, güey? ¿Qué pasa? Tiene 17 carros, güey. Mira. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? No, no, es carita. ¿Pero tienes sueño tú, no? No, no, ya me quitó. Oye, ¿y si mejor nos vamos a dormir? ¿Tú tienes sueño? Ya, ya me quitó. ¿Ya se te quitó? Mira. No, ¿qué? ¿Qué? Oye, ¿te llevo con Marquito Stoys o te quedas aquí? Me quedo aquí un rato. ¿Verdad? No les digo, el pollo, gente, es bien convenenciero. Si hubiéramos estado en la casa sin hacer nada, llévame con Marquitos. Pero como lo traje aquí a los juegos, aquí se quiere quedar, ahora sí. Siempre me ha gustado jugar a este, gente. Esto abajo. ¿Cuánto? ¿10 puntos? Suerte para la próxima. ¿Qué, pollo? ¿No sirve? No sirve, niña vera. ¿Qué? No sirve. ¿Eso qué es? ¿No? ¿Quién sabe? Ok. Ingasu. Puñetero. ¿Tú, pollo? ¿Qué? Soy bien puñetero. ¿Qué, Paul? ¿A mi hermano? ¿Cómo está el pollo? El más puñetero que yo.
Recio, Mario. Te ganó. Ahí le tengo un polete, no, 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 nada. Uno. No, ya otra cosa. Uy, el gato hoy. Hazle tú, hazle, hazle. ¡Pollo! ¡Pollo! ¿Quieres ser pegado a los payasos? ¡Claro! ¡Salió más bueno que yo! ¿Y pollo va a tumbar todo, loco? Tira las bolas cuando va, abra. Tú tira. Pero agarra mamá y ve, agarra más bolas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto? Mira, hiciste el nuevo récord. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, yo, güey! ¿Qué? Ahí está, mira. ¿Aquí? ¿Es el que tú hiciste? ¿O nomás te dio? ¡Hermano! Aquí vamos a jugar al pollito, Joaquerina, ya te metí gol. Mira, así ya de extra, así ya será. Vuelta a ver, pues, vuelta a ver. Salió volando para allá, gente. Velo. Como gato al Mario. ¿Cómo es el burro? ¿Y el coche? ¡Ey! ¿Se acabó el dinero ya o qué? ¿Y usted queda rato todavía? A los dientes, güey, a los dientes. A los dientes, tírale. Tírale. No. Mira. Ahí está, un diente. Papá e hijo, ayúdale a tu hijo, ayúdale. Porque este no hace caso. A ver, loco. Mira, ya ganaste por eso ya. Ahí le está chile, ¿no? Pero si quieres que no ganara, estoy jugando yo solo. A este quiero jugar yo, a este. Estos me gustan a mí. Ahí está, a ver. Ahí está. ¿Cómo dices que yo qué? Que está bien salada. Ay, sí. Ahí está. Ahí está. Levántala. ¿Para arriba? Y luego bájala. Fuerte. ¿Cuánto saqué yo? 15. 15, me llego a ganar. Ahí. Pues. Okay. Salió más chingón que tú. Ahora tú. Gente, yo saqué 15, Mario sacó 25. Vamos a ver cuánto saca el pollo. La verdad, pues.
yo no venía desde que estaban allá arriba. ¿Qué? Hombre. ¿Está bien recio? A ver, yo la última. La mayoría queda a gusto y quiere revancha. Uno le hace así como si fuera guagua. ¿Te graba cómo vas a perder? No, no voy a perder. Tú 25. Tú la primera 15. Hombre, hija, está bien salada. Ya, uno. ¿Cuándo has jugado? Nunca, pero mira, perro. Mira, Mario. Mira, cuando. Tú, pollo, va a agarrar estas dos. Cuando toque algo, pum, pégale. No, hombre, el pollito. ¿Qué, Pau? Tengas toda tu fuerza. Ahí era 40 puntos. ¿Saluda, no es Diego? Yeah. ¿Para cambiarlo por cosas? Y Paulito ni en cuenta. No, la fuerza. No, aquí es que la tiene. Verga, 50 puntos. Estuvo bien ahora sí. No, sí, no. La lente no es por acá, pero. No, mira, ¿me pico? Sí. Costillas le las haces. ¿Y esto qué es? El que ha venido a este juego sabe que este juego está bien perro. Vicioso. Hola, Dana. William Levy. Don Levy. ¡Ay, mana! Eso es un caballo. ¡Ay, mana! Mi amor, ¿quieres jugar a los carros? ¿Qué vas a jugar? Mira. El carro. ¿Qué es eso? La carrera. Le puse nitro. ¿Qué? ¿Sí corre? ¡Váyale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. ¿Ganaste? A ver. ¿Con cuál la frenas? Con el otro. Ándale, tú sí sabes. Primera, segunda y tercera. Estos son los juegos buenos, que son así de ruleta. Dale vuelta a la ruleta, pues. Porque yo, pura mala suerte. El viejo Mario es el que más ha ganado. De todas maneras te van a dar puras picafresas o así. No me encanta para nada los putos, no. Yo cuando
cuando venía con mi papá tenía una palabra uno aquí de morrillo. Y 1,000 bolas y le vendía todo el paquetón de. 5 puntos, 25. ¿Tú no quieres jugar? ¡Éale! ¿Y el pollo dónde anda, era? Es un niño, el pollo es un niño. ¿No te cabe qué? ¿Cuál eras tú? ¿Ven? ¿Qué pollo cuál quieres jugar? ¡Eso otra vez! ¡Al verde! No, hombre, el pollito piensa que está tocando un corrido, una cumbia. Gente, uno le recarga 1,000 pesos y te ganas poquitos piques y vamos a ver qué nos vamos a ganar. Antes así, y se quedaba ya todo y seguía conteando. ¡Qué miedo! Ya no se rompe. Los 2 hijos del Paul, irá. Le recargamos 800 pesos y mira los tickets que llevamos. ¿Qué pollo? ¿Cómo te lo has pasado? Pues yo digo que aquí vamos a aprovechar que estamos en Forum para irle a comprar el regalo a la abuelita. ¿Sale? ¿Cuánto? 394. ¿Puro dulce? ¿Qué hay? Hay una cartera del Mickey Mouse y vale como 900 y tantos puntos. Y yo dile, ¿Qué quieres? No, alcanza, dile que si no la meten dinero te la compro, ¿vale? Gente, pues ya salimos de los juegos. ¿Qué quieres? Ay, es que... El pollo no ha desayunado, gente, porque en la casa de Marco llevaron comida china y el viejón se fue a cortar el pelo. ¿Qué tienes? ¿Tienes hambre? ¿Cómo te hace la panza? Pues a ver qué le damos de comida. Iba a ir a buscar el regalo de mi abuela. ¿Pero dónde? Pues aquí, pero no, ya tengo pensado dónde le voy a ir a comprar, pero ahorita ya no alcanzo porque se dan a las 7. O bueno, apenas que vaya la que está aquí en Cuatro Ríos, cierra a las 8. Sí, voy a ir a comprar el regalo de mi abuela y de ahí vamos a ver qué le damos de comer al pollito porque tiene hambre. Gente, pues ya le escogí un perfume a mi abuela. Le voy a regalar un perfume. Mi abuela es la persona menos chiquiona para los regalos. Lo que le regales le gusta, ya sea una pijama, una bolsa, un perfume. Y si es perfume, no batallas. A ella todos los olores le gusta. Es lo que me gusta de mi abuela, que no batallas nada para regalarle algo. Y pues le vine a comprar un perfume. La decisión más difícil de una mujer es escoger cuál perfume, miren. Gente, pues aquí voy a llegar a la cuarta a comprar unas cosas para hacer unas botanas, a ver si se nos place, a ver si se animan a comérselas, ¿sale? ¿Eh? Oye, el viejo ya es que se fue a cortar el pelo, ¡no ha desayunado! ¿No ha desayunado, pollo? ¿Eso no es la panza? ¿Pochino tiene una rebanada de pizza, mijo?
Ah, madre. Pero corta que tal, ¿cómo te parece a Daddy Yankee, güey? Como Maluma. Mario, vamos a jugar que te tienes que comer estos 4 chiles en menos de un minuto. Sin hacer ni un gesto. ¿Qué? No, también es chiloso. Pero son 4, mira. ¿No lo haces o qué? No creo. ¿Por qué? Ah, no me acordaba. Oye, gordo, tú no sabes la de Mario. Cuando él come mucho chile, le da muchas ganas de hacer pipí. ¿Hace un tiempo al delirio, Mario, qué? Sí, me da ganas de orinar cada rato. ¿Cuándo qué? Como mucho chile de pasión. Nada que ver, pues, ¿sí me entiendes? Te agarra por otro lado. Va a tener la próstata caída, la vejía. Ah, tiene madreada. Cuando tomo también. Cuando tomo algo helado. Ah, ok. No, mentiras, Mario. Mira, los vamos a partir. Les vamos a echar de esto, luego esto y salsa guacamaya. Así sí me lo como. ¿Ah, sí? Pero ella no sabe. Pues, vamos a empezar a partirlos. ¿Dónde? Sí, sí, Mario. ¿La lo tenemos mareado? Aquí. Se la variaré en casa. Ya los partimos así. Luego les vamos a partir por la mitad. Ya que se ponga todo, les mostramos. Ten cuidado, ¿qué dice? Uno de perdida. Pero bueno, así es. ¿Qué más? Unas sabritas. Y una salsa. Y si tú quieres limones, pero no creo que haya limones. Gente, pues así quedaron. Ahorita se los voy a enseñar a los plebes a ver si se animan a probarlos. Esperemos que sí. Y ya con esto vamos a finalizar nuestro día de hoy. Porque pues ya a dormir se ha dicho. Mira, pero dicen que si le echas guacamaya más bueno. Hoy también me voy a comer uno. ¿Qué? Bueno. ¿Estás muy enchiloso? ¿No? A ver, tomar una rata, ¿cómo te gusta también? No, solo la que me enchanza. Bueno, ¿qué te fuera? No sabe ni el file. ¿Eh? No sabe ni el file. Ah. No, no. No quiso irme. Te pidieron hablar hoy. ¿El cuñado consentido? Ay, papá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mira. Ahí se está tomando un cafecito el cabrón, Bátura. Míralo. Ay, papá, fresón, pues. Chico fresa. Viejo. ¿Te enojaba con Paco Tefe? Es pa'l susto, café. Jálate, viejo. Ay, eres bueno para el chile, Mario. Para el gordo. Eres bueno para devorar el chile. ¿No estás chiloso ahora? No, güey. No, güey. Bueno, ya, familia. ¿Qué? Joaquín. Está bueno. No está enchiloso. ¿Cómo está bueno? Córtalo. ¡Claro, mira! Mira, ¿cómo va a poner? No puede masticar, él me ayuda a esa boca a la verga. Sí, pues no, ¿verdad que no, güey? Espérame, a ver. Aquí ponlo, no me acordaba, aquí ponlo. ¿Cómo no te acuerdas? Estamos la hecho, cabrón. No, más era uno para ti, güey. No, es el mismo. A ver, a ver. ¿Cómo está, Mario? Está bueno. Machín, dice que está. Chicos, pues, ando toda despeinada, aquí voy llegando a mi casa. Así va a finalizar mi día, el cual pues fuimos a los juegos, fuimos a comprar un regalo y de ahí nos fuimos a visitar a mi hermano Marcos. Espero este video haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por todo el apoyo y pura MT, gente.